저희가 오늘 여기 온 이유가 있습니다. Hay una razón por la que nosotros venimos aquí. 저희는 정말로 세계복음화 하고 싶어서 여기 왔습니다. Nosotros venimos aquí porque verdaderamente deseamos hacer la evangelización mundial. 그것도 우리 살아생전에. Y lo queremos hacer en nuestros días. 우리는 내 살아생전에 세계복음화 끝낸다라는 믿음 가지고 왔습니다. Y nosotros venimos con la fe de terminar la evangelización mundial en nuestros días. 이 보고타에 콜롬비아와 중남미를 살릴 수 있는 사람이 있을 거라고 믿고 왔습니다. Y confiamos en que en Bogotá hay alguien que pueda salvar a Colombia y a toda Sudamérica. 그리고 적당하게 은혜를 끼치는 설교를 하지 않을 겁니다. Entonces no les compartiré un mensaje simplemente para conmoverlos o hacerlos felices. 세계복음화 할 만한 메시지를 할 겁니다. Sino compartiremos un mensaje que verdaderamente pueda hacer la evangelización del mundo. 세계 살릴 만한 전도에 대한 얘기를 드릴 겁니다. Y también queremos hablar acerca del evangelio que puede salvar a todo el mundo y el evangelismo. 특별히 중요한 리더분들 모이셨다고 들으셨는데. Y yo había escuchado que se habían reunido líderes muy importantes. 세계복음화에 대한 귀중한 답을 얻고 가시는 그런 시간 되었으면 좋겠습니다. Me gustaría que fuera un tiempo muy importante en donde pudiesen tener una respuesta acerca de lo que es la evangelización del mundo. Y en este tiempo yo les quiero explicar qué es el evangelio que nos dice la Biblia. Y yo se los aseguro que nunca lo habrán escuchado. Porque de todo el mundo ha desaparecido este evangelio. Y no estamos hablando algo en un rincón de la Biblia. La verdad es que estamos hablando de toda la Biblia. 성경 전체에 대한 내용들을 여러분들이 사실은 모르고 계셨던 부분인데 그걸 얘기를 좀 드리도록 하겠습니다. Y esto quiere decir entonces que ustedes no sabían acerca de todo lo que nos dice la Biblia, pero esto es lo que hoy queremos hablar. 죄송한데요. Y me da mucha pena. 요 두 불빛을 좀 꺼주세요. Pero sería posible si pudieran apagar estas dos luces, perdón. 저희가 지금 촬영합니다. Sí, nosotros estamos tomando video ahí atrás. 촬영해서 드리겠습니다. Entonces nosotros les vamos a dar el video, así que pueden después pedirlo, ¿sí? 죄송한, 눈이 부셔가지고. Y perdón que se los tengo que pedir, es que digamos nos duele los ojos. 일하시는 분들한테 부탁드립니다. Y le pido favor a los que están sirviendo. 여러분, 일하신다고 메시지 못 들으면 안 됩니다. Porque por estar sirviendo, los diáconos no tienen que dejar de escuchar el mensaje. 일 안 하셔도 됩니다. Está bien si no sirven por este tiempo. 여러분들이 은혜 받으셔야 돼요. Ustedes tienen que verdaderamente recibir esta gracia. 자리 안내 안 하셔도 됩니다. Está bien si no presentan a las personas en donde sentarse. Verdaderamente me gustaría que ustedes, también los diáconos que están sirviendo, recibiesen esta respuesta escuchando el mensaje. Así que me gustaría empezar. ¿Pueden escuchar bien este mensaje? ¿Suena bien el micrófono? ¿Todo bien? Sí. Sí, escuchan bien, ¿verdad? 알겠습니다. 시작하겠습니다. Entonces vamos a empezar. 자, 성경에서 분명히 성경 기록의 목적이 나와 있습니다. La Biblia claramente nos dice por qué fue escrita la Biblia. 성경은 그냥 기록되지 않았어요. La Biblia no fue escrita solo porque sí. 분명히 기록의 목적이 있습니다. Sino porque tiene un objetivo de su escritura. 그 기록의 목적이 너무나 선명하게 드러나 있습니다. Y claramente nosotros podemos ver el objetivo de esta escritura de la Biblia. 혹시 아십니까? No sé si ustedes saben por qué fue escrita la Biblia. 왜 기록되는 줄 아십니까? ¿Saben por qué fue escrita la Biblia? 너무나 정확하게 나와 있는 성경 구절이 있습니다. Y hay un versículo muy importante de la Biblia que nos revela esto. 요한복음 20장입니다. Vamos a ver Juan 20. 요한복음 20장. Juan 20. Vamos a ver Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué nos dice este verso? ¿Por qué fue escrito este libro? 많은 표적과 많은 이적을 일으켰지만 진짜 성경 기록한 목적이 뭐냐? Entonces, a pesar de que han habido muchos milagros y muchas señales, ¿cuál es el verdadero objetivo? 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 합니다. El objetivo es que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y creyendo de esa forma pueden tener vida en su nombre. Entonces la Biblia fue escrita para que creáis que Jesús es el Cristo.
여러분 예수님에 대해서 알고 있다고 생각하시는데 ustedes piensan que conocen a Jesús. 조금 생각을 내려놓으세요. Pero verdaderamente dejemos este pensamiento. 예수를 정확하게 믿어야 됩니다. Tenemos que creer en Jesús precisamente. 예수를 어떻게 믿어야 되냐? ¿Cómo tenemos que creer en Jesús? 예수를 그리스도로 믿어야 돼. Tenemos que creer en él como el Cristo. 이 말이 무슨 말인지 잘 모르시는 분도 오늘 정확한 답을 얻으셔야 됩니다. Y las personas que no están entendiendo a qué me refiero verdaderamente tengan la respuesta hoy. 이거는 우리 영생이 달려 있는 문제입니다. De esto depende nuestra vida eterna. 우리 영혼이 달려 있는 문제. Depende nuestra alma. 여러분의 미래가 달려 있고요. Depende su futuro de esto. 교회와 이 지역과 콜롬비아의 미래가 달려 있습니다. Depende el futuro de esta iglesia, de esta región y de toda Colombia. Andrés, 생각한 모든 생각을 내려놓고. Entonces dejen atrás su pensamiento de que lo saben. 오늘 하나님의 음성을 들어보세요. Sino escuchen la voz de Dios. 예수께서 그리스도이심을 믿게 하기 위해서 성경이 기록됐다. Entonces la Biblia fue escrita para que creamos que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿어야지 영생 얻는다. Y creyendo en Jesús como el Cristo podemos tener vida. 이게 성경 기록의 목적입니다. Este es el objetivo de la escritura de la Biblia. 알 것 같지만 잘 모르시겠죠. Y entonces aunque parece que lo supieran, no es cierto. 계속 설명해 보겠습니다. Vamos a seguirlo explicando. 저는 목사입니다. Yo soy un pastor. 저는 많은 것이 부럽지 않습니다. Y yo no tengo envidia de muchas cosas. 많은 사람들 통해서 일어나는 역사는 저는 부럽지 않아요. Y las muchas obras que ocurren a través de muchas otras personas no las tengo envidia. 하지만 항상 부러운 게 있어요. Pero siempre hay una cosa que me da curiosidad. 메시지가 부러웠어요. Siempre fue el mensaje. 바울을 통해서 일어난 역사는 부럽지 않았습니다. Las obras que ocurrieron a través de Pablo no me daban celos. 실제로 궁금했던 거는 바울이 무슨 메시지 했을까? Pero lo que verdaderamente tenía curiosidad es qué mensaje compartía Pablo. 그게 더 궁금했어요. Esto era lo que tenía más curiosidad. 베드로에게 일어난 역사가 중요한 게 아니고 y las obras que ocurrieron con Pedro no eran lo importante. 베드로가 무슨 메시지를 했는데 그런 일이 벌어졌냐 말이야. Pero qué mensaje dio Pedro para que ocurrieran tales obras. 베드로가 가지고 있었던 내용이 뭐였을까? ¿Cuál era el contenido que compartía Pedro? 바울이 전했던 메시지가 뭐였을까? ¿Cuál era el mensaje de Pablo? 근데 놀랍게 초대교회 메시지는 하나였다는 Pero sorprendentemente el mensaje de la iglesia primitiva era uno solo. 지금 전 세계 초대교회 역사가 안 일어나고 있습니다. En todo el mundo ahora no ocurren las obras de la iglesia primitiva. 초대교회 같은 일이 안 일어나고 있습니다. No están ocurriendo las obras de la iglesia primitiva. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 초대교회가 가졌던 믿음이 상실되었고 Porque se ha perdido la fe que tenía la iglesia primitiva. 초대교회가 가지고 있던 복음이 상실되었고 El evangelio que tenía la iglesia primitiva se ha perdido. 더 중요한 건 초대교회가 전했던 메시지가 상실됐습니다. Y más importante aún el mensaje que proclamaba la iglesia primitiva ya no se está proclamando. 근데 초대교회 메시지는 하나였습니다. El mensaje de la iglesia primitiva era uno. 살펴보겠습니다. Y me gustaría que lo viésemos. 제일 먼저 살펴볼 구절이 사도행전 2장 El primer versículo que vamos a ver es Hechos 2:36. 사도행전의 내용을 아시는 분들은 아시겠지만 Las personas que conocen Hechos lo sabrán. 사도행전 1장에 120명의 문도가 모여서 간절히 성령이 마시길 위해서 기도했습니다. Cuando se reunieron los 120 en el aposento alto de Marcos ellos se reunieron para la venida del Espíritu Santo. 사도행전 2장에 주의 성령이 임하죠. Y en Hechos 2 el Espíritu Santo del Señor viene. 120명의 사람들에게 방언이 터졌습니다. Y estos 120 empiezan a hablar en lenguas. 하나님 나라 일을 말하는 놀라운 일이 벌어져요. Y ocurre algo sorprendente. Ellos hablan del reino de Dios. 명절을 지키기 위해서 15개 나라 사람들이 왔다고요. Y en ese entonces había aquí personas de 15 naciones diferentes para guardar esa fiesta de Pentecostés. 어떤 사람들은 방언하는 사람들 보고 비난합니다. Y algunos que miraban a estos que hablaban en lengua se burlaban. 그리고 어떤 사람들은 방언하는 사람들 보고 너무 놀래요. Y entonces había personas que miraban a esta iglesia primitiva hablar en lenguas y se sorprendían. 그리고 있는 중에 베드로가 일어나서 설교합니다. Y en esto Pedro se levanta y da un mensaje. 그게 2장 14절부터 나와 있습니다. Esto lo podemos ver desde Hechos 2:14. 여러분 아시지 않습니까? Ustedes lo saben. 그 설교 한편으로 말미암아 몇 명이 회개했는지. Entonces por este mensaje cuántos se arrepintieron y volvieron al Señor? 3,000명의 제자가 돌아오는 일이. 3,000 discípulos regresaron al Señor. 설교 한 번했습니다. Y entonces un mensaje. 여러분 그 설교의 결론이 뭔 줄 아십니까? Pero ¿cuál fue la conclusión del mensaje? 이 설교를 했더니 많은 사람들이 통회하고 자복한 일이 벌어졌어요. Porque después de ese mensaje muchos fueron compungidos de corazón y se arrepintieron. 우리가 어떻게 하면 좋겠냐 이런 놀라운 회개. Y entonces se arrepintieron diciendo, hermanos, ¿qué hacemos? 그 베드로의 설교가 뭔 줄 아십니까? ¿Y cuál era el mensaje que Pedro dio para que esto pasara? 그 베드로의 설교의 결론이 2장 36절에. Podemos ver la conclusión de ese mensaje en Hechos 2:36. 그런즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. 너희가 십자가에 못 그 예수를 우리 하나님이 주님과 그리스도 되게 하셨다. Este Jesús a quien vosotros crucificasteis, nuestro Dios, Dios le ha hecho ser Señor y Cristo. 다른 말로 얘기해서 너희가 십자가에 못 박은 그 예수가 그리스도였다. En otras palabras, este Jesús que crucificasteis, este
Jesús es el Cristo. 그게 베드로의 설교였습니다. Este fue el mensaje de Pedro. 그 예수가 그리스도였다. Este Jesús es el Cristo. 너희가 십자가에 못 박은 그 예수가 그리스도였다. Este Jesús a quien vosotros crucificasteis es el Cristo. 성경 기록의 목적이 예수가 그리스도이심을 믿게 하기 위함이다. El objetivo de la escritura de la Biblia era que nosotros creyésemos que Jesús es el Cristo. 사도행전 9장에 바울이 회개하는 일이 벌어집니다. En Hechos 9 vemos cómo Pablo se arrepiente. 다메섹 도상에서 사울이 완전히 회개해서 바울이 되죠. Podemos ver que en camino a Damasco Saulo se encuentra con el Señor, se arrepiente y luego él cambia. 바로 나가서 전도합니다. Y de inmediato sale a evangelizar. 뭐라고 전도했을까요? ¿Y qué es lo que él dice? 궁금하지 않습니까? ¿No tiene curiosidad? 바울이 바로 회개하자마자 뭐라고 전도했을까요? De inmediato después de que Saulo se arrepintió, ¿qué mensaje dio él? 사도행전 9장 22절입니다. Hechos 9:22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 바울이 바로 나가서 전도했던 내용이 뭐냐? 예수가 그리스도였다. ¿Cuál es el contenido con el que evangelizaba Pablo de inmediato? Jesús es el Cristo. 그리스도라고 증언했다. Él compartía que Jesús es el Cristo. 이게 바울의 전도였습니다. Ese fue el evangelismo de Pablo. 처음에만 이랬냐? ¿Y será que solo lo hizo al principio? 한 번만 이렇게 메시지했냐? ¿Será que solo fue un mensaje? 아닙니다. 바울은 일평생 이 메시지만 했습니다. No, Pablo dio este mensaje toda su vida. 증거를 보이겠습니다. Vamos a ver evidencia de esto. 사도행전 17장입니다. Evidencia está en Hechos 17. 17장 2절로 3절. En Hechos 17, del 2 al 3. Podemos ver, y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien Dios anunció, el fiel a él, es el Cristo. 세안식일에 성경을 강론했다 그랬어요. Entonces durante tres días de reposo él demostraba con las escrituras. 성경 가지고 뜻을 푸는 거예요. Con la Biblia él demostraba. 그러면서 뭐라고 얘기했냐? Pero ¿qué es lo que demostraba? 내가 너희에게 전한 이 예수가 그리스도다. Que este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. 9장과 사도행전 17장 사이는 약 20년이 지난 시간입니다. Entre Hechos 9 y Hechos 17 habían pasado alrededor de 20 años. 무슨 말이냐? 한결같이 하나의 메시지를 했단 말이에요. ¿Qué quiere decir que consistentemente dio un mensaje? 사도행전 18장에는 고린도에서 복음 전했던 내용입니다. En Hechos 18 podemos ver cómo Pablo evangeliza en Corinto. 하나님의 말씀에 붙잡혔다 그래요. Y él estaba entregado por completo a la predicación. 붙잡혀서 뭐 얘기했냐? Y entregado por completo, ¿qué es lo que él compartía? 18장 5절입니다. En Hechos 18:5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 예수가 그리스도라고 증언했다. Él estaba entregado por completo a la predicación de la palabra y testificaba que Jesús era el Cristo. ¿Lo comprende? Era un mensaje. A través de toda la Biblia hablaba de una cosa. El objetivo de la escritura en la Biblia. Todas estas fueron escritas para que creáis que Jesús era el Cristo. Y de acuerdo al objetivo de la escritura en la Biblia, Pablo durante toda su vida compartió constantemente que Jesús es el Cristo. 도대체 예수가 그리스도란 말이 무슨 말이죠? ¿Pero qué quiere decir que Jesús es el Cristo? 제가 조금 이따 설명하겠습니다. Lo vamos a explicar en un momento. 여러분, 사도행전 18장 24절에서 28절은 아주 중요한 인물이 나옵니다. Hechos 18 del 24 al 28 nos revela una figura muy importante. 18장 24절로 28절입니다. Entonces vemos Hechos 18 del 24 al 28. Nos dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, y queriendo él pasar acá, y a los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 자, 알렉산드리아에서 난 아볼로라는 사람이 있어요. Podemos ver a un hombre llamado Apolos de Alejandría. 여러분, 아볼로는 굉장히 나중에 유명한 사람이 됩니다. Apolos luego se vuelve alguien muy famoso. 고린도전서 보니까 이런 말이 있어요. Si vemos en primera de Corintios podemos ver 고린도 교회 파가 생겼대요. Que en la iglesia de Corintio había como digamos grupos. 그리스도파. Digamos los que son de Cristo, Paul파, los que son de Pablo, Kepa파, los que son de Cefas, 그리고 아볼로, y los que son de Apolos. 그러니까 바울과 베드로와 어깨를 나란히 할 정도의 인물이 아볼로였어요. Entonces quiere decir que Apolos era alguien suficientemente grande como para competir
con Pedro y Pablo. Él es alguien que influenció a la iglesia primitiva de gran forma. Pero esta es la explicación acerca de Apolos. En el versículo 24, él era elocuente y poderoso en las escrituras. La Biblia misma nos dice esto. La Biblia nos dice que él era poderoso en las escrituras, que se sabía bien la Biblia. Entonces, ¿qué tan grande era Apolos? Los israelitas en ese entonces tenían que memorizarse el Pentateuco de Moisés para ser reconocidos como adultos. Y entonces, incluso dentro de estas personas, la Biblia nos dice que él era poderoso en las escrituras. Entonces, verdaderamente era alguien que lo sabía mucho y que era elocuente. Él hablaba muy bien. La Biblia no tiene muchas exageraciones. No sé si en otras partes de la Biblia nos describe que alguien sea poderoso en las escrituras o elocuente, pero que yo sepa no lo hay. Así de sorprendente era Apolos. Él era poderoso en las escrituras y él era elocuente. Y en el versículo 25, ¿qué nos dice? Había sido instruido en el camino del Señor. Había sabido de Jesús. Y que él hablaba lo concerniente al Señor. Y entonces él lo hablaba precisamente y enseñaba. Y en este verso, cuando estaba en la sinagoga hablando con de nuevo, era una persona sorprendente. Y si no sé si ustedes llegan hasta ese nivel, si son elocuentes y poderosos en las escrituras, o si son elocuentes, o si saben mucho acerca del Señor y que también enseñan acerca del Señor, parece que no tuviera carencias. Pero ¿qué es lo que él no conocía? Él no sabía quién era ese Jesús. Y a pesar de que hablaba del Señor, él no sabía quién era este Jesús. Y entonces muchos creyentes de la iglesia hoy en día están así. Muchos pastores, muchos teólogos están en ese nivel. Hay personas muy destacantes y saben bien la Biblia y hablan muy bien y hablan acerca de Jesús y enseñan acerca de Jesús. Pero ¿qué es lo que no conoce? No saben quién es Jesús. Y no sabía él que Jesús es el Cristo. Por eso Priscila y Aquila lo toman aparte. Priscila y Aquila, quienes eran los discípulos de Pablo, lo toman aparte. Y en el versículo 26, entonces nos dice, comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y entonces Apolo se da cuenta. Y se da cuenta que Jesús es el Cristo. El versículo 27 y 28. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho aquel por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Apolo, 인생이 바뀐 겁니다. Cambió la vida de Apolos. Apolo, 메시지가 바뀐 겁니다. El mensaje de Apolos cambió. Apolo를 통해서 많은 사람들이 살아난 일이 벌어졌습니다. Y muchos se salvaron a través de Apolos. 자, 오늘 여러분에게 묻습니다. Hoy yo les pregunto. 스스로 질문해 보세요. Pregúntense a sí mismos. 여러분들은 예수를 그리스도로 알고 있었습니까? ¿Ustedes sabían que Jesús era el Cristo? 여러분들은 혹시 아볼로 수준 아닙니까? O no sé si eran como Apolos. O peores que Apolos incluso. Yo los bendigo en el nombre de Jesús para que hoy tengan la bendición de Hechos 18 al 24 al 28. Y verdaderamente que les sea revelado el Evangelio que Jesús es el Cristo. 그런 순간 여러분과 이 교회와 이 콜롬비아가 바뀔 거예요. Porque en ese momento ustedes, su iglesia y toda Colombia pueden cambiar. 지금 얘기하는 부분들은 성경의 부분에 있는 얘기가 아니요. Y esto que les estoy hablando no está en un rincón de la Biblia. 성경 전체의 가장 핵심적인.
내용입니다. Verdaderamente es el punto central de toda la Biblia. 그것만 모르게 만들어요. Pero esto es lo único que desconocemos. 사단은 성경 읽고 성경 공부하는 걸 다 내버려 둡니다. Satanás cuando ustedes leen la Biblia, cuando estudian la Biblia, los deja tranquilos. 예수님을 알고 예수님에 대해서 말하는 것도 다 허용합니다. Y también permite que ustedes sepan de Jesús y hablen de Jesús. 열심히 교회 세우고 충성 봉사하는 거 다 오케이 합니다. Y para Satanás está bien si ustedes levantan una iglesia y sirven. 그러면서 뭐만 모르게 만드냐? Pero qué es lo que les impide saber. 예수가 누군지 모르게 만드냐? Les impide saber al Cristo. 예수가 그리스도라는 사실만 모르게 만들어요. Les impide saber que Jesús es el Cristo. 정말로 그랬습니까? Verdaderamente será así. 성경 보겠습니다. Vamos a ver la Biblia. 고린도후서 4장입니다. Vamos a ver en 2 Corintios 4. 고린도후서 4장 4절. Vamos a ver en 2 Corintios 4:4. Que nos dice, en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que Satanás hace? 그리스도의 영광의 복음의 광채 이것만 비치지 못하게 만. Hace que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. 그리스도만 모르게 만드는 모든 게 끝입니다. Porque si no conocen a Cristo, todo se acaba. 그리스도를 모르는데 예수가 그리스도라고 믿을 수 있겠냐 말이야. Y si no conocen que es Cristo, ¿podrán creer en Jesús como el Cristo? 사도행전 5장을 보겠습니다. Si nosotros miramos Hechos 5, 사도행전 5장 42절입니다. Hechos 5:42 nos dice 그 영어 성경 한국말 그다음에 원어에는 이렇게 돼 있어요. Entonces en la Biblia en inglés o en coreano o digamos en el original nos dice 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하며 Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 그 스페니시 성경은 예수 그리스도라고 표현되어 있는데 El Reina Valera 1960 nos expresa Jesucristo. 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하며 Pero no paraban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 요란 제자들의 메시지였습니다. Este es el mensaje de los 11 discípulos. 바울이 브리스가부부한테 전했고 브리스가부부가 아볼로에 때 전했잖아요. Y también como Pablo le compartía a Priscila y Aquila y Priscila y Aquila le compartieron a Apolo. 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir? 예수가 그리스도라는 이 메시지가 계속 흘러들어갔단 말이에요. Que el mensaje que Jesús es el Cristo siguió expandiéndose. 여러분 오늘 정말 여러분이 하나님의 사람이라면 Si verdaderamente son gente de Dios 오늘 하나님 앞에 큰 충격을 받아야 돼요. Hoy de verdad debemos de ser impactados ante Dios. 일평생 성경을 들고 읽는데 Porque nosotros toda la Biblia la tenemos y la leemos. 성경 말씀을 따라간다고 생각을 했는데 y toda la vida pensamos que vivimos de acuerdo a la Biblia. 성경의 기록의 목적이 예수가 그리스도라고 얘기하는데 y la Biblia nos dice que el objetivo en la escritura es que Jesús es el Cristo. 내가 그것만 몰랐다. Pero lo único que no conocía. 있을 수 있는 일이냐 말이오. ¿Será posible esto? 초대교회 메시지가 이 메시지밖에 없었다고 하는데 nos dice que este era el único mensaje de la iglesia primitiva. 바울의 메시지, 베드로의 메시지, 열두 사도들의 메시지 모든 초대교회 메시지가 예수가 그리스도다 이 메시지밖에 없다고 하는데 y nos dice que el mensaje de Pedro, el mensaje de Pablo, el mensaje de Apolos, el mensaje de toda la iglesia primitiva era que Jesús es el Cristo. 우리가 그동안 그 메시지를 전하지 않았거나 그 메시지를 받지 않았다면 가장 핵심을 놓친 거 아닙니까? Pero si nosotros no hemos verdaderamente recibido este mensaje, no hemos compartido este mensaje, ¿acaso no hemos perdido el núcleo más grande? 신앙생활 수십 년 하고 나서 핵심만 놓친 거예요. Entonces hemos vivido mucho tiempo la vida de fe, pero hemos perdido el centro nada más. 여러분 생각해 보세요. Pensemos. 콜롬비아가 축구를 잘하잖아요. Los colombianos son buenos jugando el fútbol. 아, 축구 너무 잘하는 것 같아. Juegan bien el fútbol. 콜롬비아 축구 선수 중에 한번 생각해 봅시다. Pensemos en un futbolista colombiano. 축구 선수가 있어요. Hay un futbolista. 얼굴이 너무 잘생겼어. Y que es muy apuesto. 키도 크고요. Y que es alto. 옷도 잘 입고. Se viste muy bien. 아, 노래도 잘해요. Y canta bien. 말도 잘하고. Y también hace muchas cosas. 옷도 잘 입어요. Y también él se viste muy bien. 그런데 pero 축구만 못해. Lo único que no puede hacer bien es jugar fútbol. 어떻게 생각하십니까? ¿Qué piensan acerca de esto? 가수가요. Un cantante. 노래만 못해. Que no puede cantar. 배우가요. Un actor. 연기만 못해. Que no puede actuar. 수영선수가. O un nadador. 수영만 못해. Que no puede nadar. 있을 수 있는 일이게. ¿Será esto posible? 있을 수 없는 일이잖아요. Es algo imposible, insólito. 여러분들이 신앙생활 얼마나 하셨습니까? Pero ustedes, ¿cuánto han vivido su vida de fe? 얼마나 성경을 들고 읽었습니까? ¿Cuánto han tenido la Biblia en sus manos para leerla? 얼마나 주의를 하셨습니까? ¿Cuánto han servido al Señor? 여러분 성경의 핵심을 알고 있습니까? ¿Ustedes conocen cuál es el núcleo de la Biblia? 이 성경의 핵심을 전한 적이 있습니까? ¿Han compartido lo que es el núcleo de la Biblia? 오늘 여러분들에게 아볼로 같은 일이 벌어져야 돼요. Hoy entonces nos tiene que pasar como a Apolos. 성경의 기록의 목적이 예수가 그리스도다.
El objetivo de la escritura de la Biblia es que Jesús es el Cristo. Y todos los mensajes de la iglesia primitiva fueron que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es la definición de lo que es el Evangelio? ¿Cuál es la definición de lo que es el Evangelio? Si nos fijamos en Hechos 5:42, especialmente lo podemos ver bien en la Biblia inglesa. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El hecho que Jesús es el Cristo es el Evangelio. Entonces la definición del Evangelio es que Jesús es el Cristo. ¿Pero qué significa entonces que Jesús es el Cristo? Eso es lo que les voy a explicar desde ahora. Por favor, escúchenlo bien. Ahora vamos a dar a conocer el misterio de Cristo. Y deben de conocer a Cristo para entender qué significa que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa Cristo? Jesús es un nombre. Y Cristo es su oficio. Entonces Jesús, nombre, Cristo, oficio. Mi nombre es Cho Song-wook. Y mi oficio es pastor. ¿Lo entendieron, verdad? Hay un significado del nombre. Jesús significa salvador. Y lo que significa Cristo es ungido. Ungido. ¿Y qué significa que él es ungido? Los israelitas solo a tres oficios ungían: a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Solo a esos tres oficios se les ungía. Como él era una persona de Dios, Dios lo ha separado de los demás. Eso es lo que significaba. Y a esos tres oficios se les ungía con aceite. ¿Pero qué significa Cristo? Aquel que se encargó de esos tres oficios perfectamente. El verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta. Aquel que se encargó de esos papeles perfectamente es el Cristo. Entonces, ¿por qué es que él tiene que ser el verdadero rey, sacerdote y profeta? ¿Qué significa eso? ¿Por qué tiene que ser el verdadero rey? ¿Por qué tiene que ser el verdadero sacerdote? ¿Por qué tiene que ser el verdadero profeta? ¿Por qué es que él tiene que venir? El Cristo tiene que venir para resolver el problema del hombre. Por eso es que si no conocemos precisamente cuál es el problema del hombre, no conocemos el significado de Cristo. Nosotros sabíamos, entonces dijimos, Cristo es el que tiene tres oficios. ¿Pero por qué tiene que venir este Mesías? Porque el Mesías tiene que venir para encargarse de ser el verdadero rey, profeta y sacerdote. Eso tiene conexión al problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? ¿Cuál es su problema? Ustedes son líderes. Son pastores. Ustedes son personas que tienen que dar una respuesta a la sociedad. Tienen que darle respuesta a la gente. Tienen que dar la respuesta a toda la vida. Pero ¿cuál es el problema de la vida entonces? ¿Cuál es el problema de toda Colombia? ¿Cuál es el problema de Bogotá? Y más allá de todo lo demás, ¿cuál es el problema que ustedes como individuos tienen? ¿Se han preguntado esto? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es el problema de Bogotá? Y de toda Colombia y el mundo. Verdaderamente me da pena que las personas que tienen que dar la respuesta no conocen la respuesta. Nosotros tenemos que dar la respuesta al mundo, pero los creyentes no conocen la respuesta. ¿Cuál es el problema de la vida? ¿Es acaso la economía? ¿Es acaso la política? ¿Es acaso simplemente la sociedad? ¿Es la sociedad? No es. Este no es el problema de la vida. Simplemente son síntomas que se muestran. Pero ¿cuál es el problema fundamental? Es lo mismo con ustedes. No es su problema el dinero. No es su problema del esposo. No es los hijos. No es la iglesia. ¿Cuál es el problema de la raíz? Deben saber esto para poder otorgar una respuesta.
문제가 있는지 정확하게 얘기하고 La Biblia nos habla precisamente cuál es el problema. 간단하게 설명해 보겠습니다. Lo voy a explicar de forma simple. 하나님이 천지를 창조하셨습니다. Dios creó los cielos y la tierra. 할렐루야. 할렐루야. 하나님이 천지를 창조하셨습니다. Dios creó los cielos y la tierra. 하나님이 천지를 창조하실 때 원리대로 창조하셨습니다. Y cuando creó los cielos y la tierra lo hizo de acuerdo a ciertos principios. 원리 너무 간단합니다. Y son muy claros esos principios. 예를 들면 물고기는 물 안에 있어야 돼요. Por ejemplo, los peces tienen que estar dentro del agua. 그래야지 자유롭습니다. Y así son libres. 그게 정상이에요. Esto es lo normal. 그게 행복합니다. Y así son felices. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 왜 그럴까요? ¿Por qué? 하나님이 그렇게 만들었어요. Porque Dios lo hizo así. 그게 창조 원리입니다. Esto es el principio de la creación. 물고기는 물 안에 있으라. Los peces dentro del agua. 그래야지 행복한 법이게 되네. Así son felices. 나무는 뿌리를 흙에 박고 있어야 돼요. Y los árboles tienen que tener sus raíces en la tierra. 그래야 살아 있는 겁니다. Así es como están vivos. 그게 정상입니다. Esto es lo normal. 그게 자유로운 겁니다. Esto es la libertad. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 하나님이 그렇게 만드신. Porque Dios lo hizo así. 이해되시죠? Lo entiende, ¿verdad? 자, 인간은요. Y el hombre. 인간은 어떤 존재입니까? Y el hombre que ser es. 인간은 하나님의 형상대로 지음받은 존재예요. El hombre fue creado a imagen de Dios. 하나님을 닮았단 말이에요. Es semejante a Dios. 영적인 존재란 말이고. Es un ser espiritual. 왕적인 존재란 말이고. Es un ser de realeza. 하나님과 함께 있을 때 비로소 살게 되는 존재란 말이에요. Y es un ser vivo cuando está junto con Dios. 생기를 그 코에 불어넣어서 생명이 됐다고 얘기합니다. Nos dice la Biblia que Dios sopló aliento de vida y entonces el hombre fue hecho ser viviente. 인간은 영적인 존재인데 귀신 같은 존재가 아니요. El hombre es un ser viviente, pero no es como un fantasma. 무슨 말이냐? ¿Qué quiere decir? 여러분 좋은 핸드폰 가지고 있잖아요. Como ustedes tienen buenos celulares. 많은 기능이 있습니다. Y los celulares tienen buenas funciones. 하지만 전원이 공급되지 않으면. Pero si no tienen electricidad, 이건 기능할 수가 없어요. El celular no funciona. 분명히 괜찮은 제품인데. Y claramente es un buen celular. 전원이 공급되지 않으면 아무 쓸모가 없어요. Pero si no tiene electricidad no sirve de nada. Entonces aunque está vivo es como si estuviera muerto. ¿이해되시죠? Lo entiende, ¿verdad? 우리 인간이 그렇다니까. Así es el hombre. 우리 인간은 하나님이 우리 속에 계실 때만. Verdaderamente cuando Dios está dentro del hombre. 살아있는 존재. Entonces está vivo. 왜 그러냐? ¿Por qué? 이게 하나님 형상대로 지음받은 생명이기 때문에 그랬습니다. Porque es un ser viviente que fue creado para estar a la imagen de Dios. 그래서 인간은 하나님 안에 있을 때. Por eso es que cuando el hombre está dentro de Dios. 하나님과 함께 있을 때. Cuando está junto con Dios. 행복합니다. Es feliz. 그게 정상이요. Esto es lo normal. 그게 자유로워요. Esta es la libertad. 원래 그렇게 창조됐어요. Y originalmente fue creado. 이게 인간의 창조 원리입니다. Ese es el principio de la creación del hombre. 그런데 인간에게 무슨 문제가 생겼냐 말이야. Pero qué problema ocurre con el hombre? 이렇게 많은 문제가 생긴 이유가 뭘까요? ¿Cuál es la razón por la que hay tantos problemas? 굉장히 간단합니다. Es tan simple. 창조 원리가 그래서 그런 겁니다. Es porque ha violado el principio de la creación. 물고기가 물 떠나면 어찌 됩니까? ¿Qué pasa cuando un pez sale del agua? 여러분 낚시 좋아하십니까? ¿A ustedes les gusta la pesca? 낚시를 좋아해요. A mí sí. 물고기를 잡아보면요. Entonces yo he pescado. 이게 파삭파삭 끓입니다. Y entonces cuando salen los peces del agua empiezan a moverse. 우리 한국이나 저 일본은 회를 먹어요. En Corea o en Japón comen pescado crudo. 싱싱하게 먹는다고. Y entonces es fresco. 이거 파다파다 추구한 걸 보고 우리는 뭐라고 생각하냐? Y cuando este pez se está moviendo, ¿qué pensamos nosotros? 싱싱하다고 해요. Está fresco. 하지만 물고기 입장으로는. Pero para el pez, ¿qué es? 죽어가는 겁니다. Se está muriendo. 그렇죠? ¿O no? Amén. Amén. 너무 충격이 되십니까? Ah, no sé si es un gran impacto para ustedes. 이게 좀 화답을 좀 해주시면 좋겠습니다. Me gustaría que pudiéramos ser interactivos. 제가 무서운 사람이 아닙니다. No soy una persona que da miedo. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. 예. 굳이 박수 칠 필요는 없고요. Bueno, tal vez los aplausos es demasiado. 아멘으로 화답하십니다. Pero con un amén si me respondiera sería muy bueno. 예. 이해하셨습니다. 아멘. Si lo entendimos, amén. 네, 계속 진행하겠습니다. Bueno, seguiremos con esto. 물고기가 물 떠나는 순간에. Entonces, desde que el pez sale el agua. 무슨 문제가 생기냐? ¿Qué problema ocurre? 물고기가 경험할 수 있는 모든 문제가 생겨요. Pasa todos los problemas que como pez puede pasar. 그러다가 죽습니다. Y luego muere. 이해되시죠? Lo entiende, ¿verdad? 나무가 뿌리 뽑히면 어찌 되죠? ¿Qué pasa cuando un árbol sale de la tierra? 나무가 겪을 수 있는 모든 문제를 겪다가 죽습니다. Pasa todos los problemas que como árbol puede pasar y luego muere. 왜 그랬습니까? ¿Por qué? 창조 원리 여기 있어요. Porque ha violado un principio de la creación. 자, 이걸 인간에게 적용시켜 보겠습니다. ¿Y el hombre? 인간이 이토록 많은 문제가 오는 이유. ¿Cuál es la razón por la que vienen tantos problemas al hombre? 이토록 어마어마한 고통 가운데 사는 이유. Porque es que vivimos dentro de tanto sufrimiento. 그러다가 죽는 이유. ¿Y por qué morimos después de todo? 하나입니다. Es una razón. 물고기가 물 떠나듯이. De la misma forma que un pez sale del agua. 뿌리 뽑혔듯이. De la misma forma que un árbol es desarraigado. 인간이 하나님과 separated, 단절되기 때문에. El hombre es separado de Dios. 모든 문제고. Y vienen todos los problemas. 그래서 인간의 문제는 하나입니다. Por eso el problema del hombre es uno. 하나님을 떠나서 왔어요.
viene por estar separado de Dios. 여러분은 잘 모르셔도, y entonces aunque no lo sepa, 이거는 100% 사실입니다. Esto es una verdad al 100%. Hay un problema con el hombre que se ha separado de Dios. 그래서 답이 하나요. Por eso la respuesta es una. 하나님 만나면 돼요. Encontrarse con Dios. 길이 하나요. Por eso el camino es uno. 하나님 만나는 길이 그리스도입니다. El camino para encontrarse con Dios es Cristo. 그래서 성경 너무 간단하게 por eso la Biblia nos lo dice tan simple. 문제 하나입니다. Entonces el problema es uno. 하나님을 떠났습니다. Separación de Dios. 답이 하나요. La respuesta es una. 하나님 만나면 돼요. Encontrarse con Dios. 길이 하나요. Y el camino es uno. 그리스도가 길이 es Cristo. 이게 성경 얘기입니다. Esto es lo que nos dice la Biblia. Si lo explicamos más precisamente, ¿por qué es que el hombre está dividido de Dios entonces? ¿Por qué es que ocurrió esta tragedia? ¿Por qué ocurre esta tragedia en donde nosotros pasamos todos los problemas y luego morimos? Isaías 59:2 nos dice que hay una única cosa que puede dividir al hombre y a Dios. Se llama pecado. Vuestras iniquidades 하나님과 너희 사이를 갈라놓았다. Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. 죄만이 인간과 하나님 사이를 갈라놓을 수 있습니다. Solo el pecado puede dividir al hombre y a Dios. 하나님이 거룩하시기 때문에 죄인과 죄와 함께 있을 수가 없어요. Dios como es santo no puede estar con el pecado ni con el pecador. 그래서 단절되는 겁니다. Por eso es que está dividido. 그럼 왜 인간이 죄를 범하죠? ¿Y por qué el hombre pecó? 죄의 배경엔 항상 사단이 존재합니다. Porque en el trasfondo del pecado siempre está Satanás. 요한에서 3장 8절을 보니까 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니. Primera de Juan 3:8 nos dice que practica el pecado es el diablo. 그러니까 하나님과 단절된 배경엔 항상 죄가 있고. Entonces después de la separación de Dios, el pecado está pecado. Y detrás del pecado está Satanás. 그래서 사실은 문제는 하나지만. Por eso el problema es uno. 하나님과 단절된 요 문제지만. Es el problema está dividido de Dios. 요걸 자세하게 보니까. Pero si nos fijamos exactamente. 그 배경에 죄와 사단이 있습니다. Podemos ver que detrás de esto está el pecado y Satanás. 요 세 가지 문제를 인간의 근원의 문제라고 얘기할 수 있습니다. Y podemos decir que estos son los tres problemas fundamentales del hombre. 사단으로 말미암아 범죄하여 하나님과 단절된 겁니다. Gracias a Satanás nosotros pecamos y por eso nos dividimos de Dios. 요게 드러난 사건이 창세기 3장입니다. Y podemos ver que Génesis 3 nos muestra eso claramente. 첫 사람 아담에게 el primer hombre Adán. 그래서 사단이 속이죠. Entonces fue engañado por Satanás. 그래서 하나님 주신 유일한 언약을 어기게 하는 범죄를 하게 합니다. Y comete el pecado de violar el único pacto que tenía de Dios. 그러면서 하나님 인간을 쫓아내시고 하나님 인간을 떠나게 되는 일이 벌어집니다. Entonces Dios echa al hombre y entonces se divide de Dios el hombre. 요게 창세기 3장 스노가 사건입니다. Eso es lo que podemos ver en Génesis 3. 세 가지 인간의 근원의 문제가 오면서 사실은 모든 문제가 온 겁니다. Del fruto de la ciencia del bien del mal y como viene este problema vienen todos los problemas. 여러분 단순히 정리하지 마시고 no simplemente lo tenga organizado en su cabeza. 답을 내셔야 된다. Sino esto tiene que ser su respuesta. 이 세 가지 문제 때문에 모든 문제가 por esos tres problemas vienen todos los problemas. 성경을 보겠습니다. Vamos a ver la Biblia. 창세기 3장을 봅니다. En Génesis 3. 창세기 3장 1절로 14절의 내용이 조금 전에 제가 말씀드렸던 사단으로 말미암아 범죄하여 하나님과 단절된 문제입니다. En Génesis 3, del 1 al 14, nosotros podemos ver lo que hablamos en ese momento de cómo gracias a Satanás el hombre peca y por eso es dividido de Dios. 그래서 하나님과 단절되면서 무슨 문제가 생겨요? Y desde que se separa de Dios, ¿qué problema ocurre? 인간에게 모든 문제가 있어요. Vienen todos los problemas con el hombre. 그 모든 문제를 성경은 기록하고 있습니다. Y la Biblia nos habla de todos estos problemas. 3장 16절입니다. Podemos ver Génesis 3, 16. 3장 16절. Génesis 3:16 a la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. 사단으로 말미암아 범죄하여 하나님과 단절된 순간에 인간에게 온 문제입니다. Entonces es el problema que viene al hombre desde que se separa de Dios por el pecado que instigó Satanás. 또 여자에게 이르시되 내가 너에게 임신한 고통을 크게 더하리니. A la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. 이 말은 임신한 고통이 작았는 de 커졌단 말이 아닙니다. Eso no quiere decir que antes les dolía un poquito cuando ellos daban a luz y ahora les duele mucho, no es eso. 이장의 에덴의 상태를 생각해 보세요. Si lo pensamos en el estado de Edén, 아담의 상태를 생각해 보세요. Pensemos en el estado de Adán. 아담이 얼만큼 축복받았을까요? Qué bendecido era Adán. 천하 만물을 다스리는 왕적인 존재였어요. Era un ser de realeza que gobernaba sobre toda la creación. 에덴을 다스리는 존재. Él gobernaba sobre el Edén. 하나님과 함께하는 존재. Y era un ser que estaba junto con Dios. 하나님과 함께했을 때 인간은 무슨 일이 벌어지냐? Y cuando el hombre estaba con Dios, ¿qué pasaba? No había ningún problema. Hoy 얘기를 하고 있는 거예요.
Eso es lo que nos está diciendo. 인간이 하나님과 함께할 때, cuando el hombre está con Dios, 인간은 아무 문제가 없어요. El hombre no tiene ningún problema. 성경은 전체 그 얘기를 하고 있습니다. Toda la Biblia nos habla de esto. 애굽에서 이스라엘 민족을 끄집어냈습니다. Cuando los israelitas fueron sacados de Egipto. 애굽 가운데 있을 때 이스라엘 백성에게 하나님과 함께하시면 애굽을 빠져나올 수가 있습니다. Porque cuando verdaderamente los israelitas estaban con Dios podían salir de Egipto. 아무 문제가 없습니다. Y no tenían ningún problema. 애굽 광야에서 40년 동안 생활했습니다. Aunque ellos vivían 40 años en el desierto. 40년 동안 배고파 죽은 사람 없습니다. Durante 40 años nadie se murió de hambre. 물 없어 죽은 사람 없습니다. Nadie se murió de sed. 옷 떨어진 사람 없습니다. No hay ni uno a quien se le rompió la ropa. 옷 사람 없습니다. Ni a uno a quien se le rompió el calzado. 무슨 말이죠? ¿Qué quiere decir esto? 이스라엘 백성들에게 하나님과 함께 계시면 que cuando el pueblo de Israel estaba con Dios 아무 문제가 없다. No había ningún problema. 그 얘기를 하는 겁니다. Eso es lo que nos quiere decir. 인간이 하나님과 함께 있으면 pero cuando el hombre está con Dios 아무 문제가 no tiene ningún problema. 여호와는 나의 목자시니 Jehová es mi pastor. 내가 부족함이 없으리로다. Nada me faltará. 시편 23편 1절. Es el Salmo 23. 인간이 하나님과 함께 있을 때 아무 문제가 없습니다. Entonces cuando el hombre está con Dios no hay ningún problema. 그때는 고통도 없었어요. No había dolor entonces. 사단으로 말미암아 범죄하여 하나님과 단절된 이후로 뭐가 들어왔냐? 고통이 들어왔다. Pero después de que por Satanás el hombre pecó y se separó de Dios, ¿qué entra al hombre? El dolor. 그 고통 중에 최고의 고통이 뭐냐? 임신하는 고통이요. Y del dolor que es lo más severo, el dolor de la preñez. 동물들 새끼 낳는 거 봤죠? Ustedes han visto cómo los animales tienen a sus crías. 새끼도 너무 잘 낳습니다. Entonces ellos dan a luz a sus crías. 그리고 새끼 낳자마자 일어나잖아요. Y desde que ellos dan a luz a sus crías de inmediato se levantan. 근데 인간들은 그렇지가 않아요. Pero para las personas no. 왜 그러냐? 그 고통이 지극히 크기 때문에. ¿Por qué? Porque son multiplicados esos dolores. 왜 고통이 들어왔습니까? Porque entró este dolor. 왜 인간 세계에 고통이 들어왔죠? Porque entró el dolor al mundo del hombre. 사단으로 말미암아 범죄하여 하나님과 단절된 순간에 인간 세계에 고통 들어왔단 말이에요. En el momento en el que gracias a Satanás pecó y se fue separado de Dios, el hombre tiene dolor. 16절 계속 보겠습니다. Vamos a seguir. 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라. Con dolor darás a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. 아내는 항상 남편을 원해. La mujer siempre quiere ver al marido. 그리고 남편이 아내를 다스린대요. Y dice que el hombre quiere enseñorearse a la mujer. 인간은 하나님을 바라봐야 돼요. El hombre tiene que fijarse en Dios. 근데 하나님을 잃어버렸어. Pero ha perdido a Dios ahora. 그러니까 아내가 남편을 하나님처럼 생각하고 남편만 바라보는 거예요. Por eso es que la mujer ahora piensa del marido como si fuera Dios y solamente se fija en Dios. El hombre. Y entonces el hombre. 한국에 많은 아내들은요. Nosotros podemos ver a muchas esposas coreanas. 전화를 합니다, que siempre llaman al esposo. 그래서 물어봅니다. Y le preguntan. 어디야? ¿En dónde estás? 뭐 하고 있어? ¿Qué haces? 항상 물어봅니다. Siempre se pregunta eso. 자, 한국의 아내만 그랬습니까? ¿Será que solo son las mujeres coreanas? 콜롬비아 아내들은 안 그랬습니까? ¿Las mujeres colombianas no mucho? 아멘. 아멘. 항상 전화해요. Siempre llaman. 남편 어디 갔을까? ¿En dónde habrá estado mi marido? 남편 뭐 하고 있을까? ¿Qué está haciendo mi marido? 계속 물어요. Y siempre preguntan. 어디 갔기는? ¿Y entonces a dónde habrá ido? 뭘 하기는? ¿Y qué haces? 아니, 직장 갔겠지. Claro que estará en el trabajo. 일하고 있겠지. Claro que estará trabajando. 밥 먹고 있겠지. Claro que estará comiendo. 왜 그리 궁금합니까? No sé qué tanta curiosidad tiene. 아내는 남편을 원하고. Entonces el deseo de la mujer es para su marido. 이게 저주입니다. Eso es una maldición entonces. 저주라니. Una maldición. 하나님을 잃어버린 인간의 상태요. Es el estado del hombre que ha perdido a Dios. 또 심각한 거는 algo muy severo también. 남편이 아내를 다스리려고 해요. Es que ahora el hombre desea enseñorearse a su mujer. 기가 막히죠? Sorprendente, ¿no? 시도 한계가 있는데. El hombre que es limitado. 하나님처럼 아내를 다스리려고 해요. Quiere ser como Dios y gobernar a su mujer. 그래서 문제가 생기는 거예요. Por eso es que ocurre el problema. 이게 전 세계 일어나는 가정 문제. Este es el problema familiar que ocurre en todo el mundo. 보세요. 전 세계 가장 심각한 문제 가정 문제입니다. El problema más severo de todo el mundo es el familiar. 가정이 무너졌기 때문에 자녀가 무너집니다. Y debido a que cae la familia caen los hijos. 나의 시간이 오래 지나고 나서 정말 사랑스러운 이런 부부가 찾기가 힘듭니다. Es muy difícil ver a una pareja que después de mucho tiempo se siga amando. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 가정 문제예요. Porque hay un problema de la familia. 하나님과 단절된 이유로 온 문제라니. Es un problema que viene después de estar divididos de Dios. 17절에 보겠습니다. Versículo 17.
너로 말미암아 저주를 받고는 내 평생에 수고하여 그 소삶을 먹이리라. 땅은 너로 말미암아 저주를 받았다고 얘기합니다. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 하나님의 말씀입니다. Es la palabra de Dios. 땅이 오염됐단 말이에요. Entonces la tierra ahora está contaminada. 땅이 저주를 받았다. La tierra está maldita. 그게 환경 문제입니다. Es un problema mental. 환경 문제 때문에 온 것이 질병 문제입니다. Y por el problema del ambiente viene el problema de la enfermedad. 일평생 수고해야지 소산 먹는데요. Y se tiene que esforzar todos los días para comer. 이게 경제 문제예요. Ese es el problema económico. 일평생 질병에 시달리고. Y todos los días está enfermo. 일평생 경제 때문에 흐덕이고. Toda la vida por la economía sufre. 일평생 환경 문제에 시달립니다. Y toda la vida por el ambiente sufre. 왜 문제가 왔죠? Porque viene este problema. 하나님과 인간이 단절되면서부터 이 문제가 오기 시작한 겁니다. Este problema empieza a venir porque el hombre está cortado, dividido de Dios. 19절입니다. El versículo 19. 네가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque ella fuiste tomado. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이. Pues polvo eres y al polvo volverás. 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir? 죽음 문제가 왔단 말이야. Viene el problema de la muerte. 에덴에서는 죽음이 없었습니다. En el Edén no había muerte. 죄를 범하고 하나님과 단절됨으로 인간 세계에 죽음이 왔단 말이야. Pero después de pecar, después de ser cortado a Dios, viene la muerte. 영원한 죽음, 육신의 죽음, 영적인 죽음이 왔습니다. Y viene la muerte eterna, viene la muerte espiritual, viene la muerte física. 그리고 20절에 보겠습니다. El versículo 20. 아담이 그의 아내 이름을 하와라 불렀으니. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. 여러분, 아담이 세상을 정복할 때 했던 방법이 뭐죠? ¿Cuál era la forma en cuanto Adán él podía conquistar el mundo? 이름을 지어준 거예요. Era ponerle nombre, ¿verdad? 그게 정복하는 행위였어요. Esto era el conquistar. 하와가 이미 지음받은 지 오래됐습니다. Y entonces Eva, entonces ya tenía mucho tiempo. 짐승들이 이름을 지어줬지 하와 이름을 안 지어줬다니까. Y entonces había puesto a Adán el nombre de todos los animales, pero no de su mujer. 근데 지금 이름을 지어줘요. Pero ahora le pone nombre. 무슨 말입니까? ¿Por qué? 정복했다는 얘기요. Quiere decir que ahora la conquistó. 다른 말로 짐승 취급했단 말이에요. Quiere decir que ahora ella es como un animal. 이런 일이 벌어지고요. Eso es lo que sucede. 지금 하와의 상태가 어떤 상태입니까? ¿Cuál es el estado de Eva? 하나님 떠나 있는 상태요. Está separada de Dios. 하나님 떠나서 영적으로 죽어 있고. Y está muerta espiritualmente. 죄인이고. Y es pecadora. 사단에게 잡혀서 사단의 자녀의 상태입니다. Y está presa por Satanás y es hija de Satanás. 하나보고 하는 말이요. Y a Eva le dice. 모든 산자의 어머니래. Es la madre de todos los vivientes. 그러면 이 후에 태어난 모든 후대들은 똑같은 문제 가운데 시달릴 수밖에 없습니다. Entonces la descendencia que viene de ella entonces tiene los mismos problemas. 후대 문제가 그대로 오는 겁니다. Entonces viene el problema de la descendencia de la misma forma. 그리고 22절부터 24절. Y desde el versículo 22 al 24. 절대로 생명나무의 과실을 따먹지 못하도록 막았습니다. Entonces ya no pueden comer nunca el fruto del árbol. 그래서 절대로 영생할 수가 없어요. De la vida y no pueden vivir por siempre. 그래서 지옥 갈 수밖에 없는 겁니다. Y por eso van al infierno. 절대로 천국 갈 수가 없어요. Nunca pueden ir al cielo. 네세 문제 온 겁니다. Viene el problema después de la muerte. 창세기 3장 16절부터 24절에 인간에게 있는 모든 문제를 취급하게 놓았습니다. Y entonces en Génesis 3 del 16 al 24 cuando vemos todos los problemas de la humanidad. 여러분의 모든 문제도 이 안에 있습니다. Todos los problemas que ustedes pasan están ahí. 왜 이 모든 문제가 올까요? ¿Y por qué vienen todos esos problemas? 왜 여러분에게 그런 문제가 올까요? ¿Por qué tienen esos problemas? 왜 저 밖에 많은 문제가 올까요? ¿Por qué tienen tantos problemas las personas de afuera? 왜 보고타와 콜롬비아가 문제 가운데 있을까요? ¿Por qué es que Bogotá y Colombia tienen problemas? 왜 전 세계 많은 인간들이 문제가 있을까요? ¿Por qué es que todas las personas del mundo tienen problemas? 여러분 답 얻으셔야 됩니다. Tienen que saber la respuesta. 이렇게 많은 문제가 온 원인이 뭡니까? ¿Cuál es la causa de todos esos problemas? 하나님과 단 que estamos divididos de Dios. ¿Y por qué estamos divididos de Dios? Por el pecado. ¿Y por qué pecamos? Por Satanás. Y entonces por esos tres problemas es que vienen todos los demás problemas. ¿Y cuál es la característica de esos tres problemas? Que por lo menos estos tres problemas el hombre no los puede solucionar solo. Nadie se puede encontrar con Dios por sí solo. Nadie puede resolver el pecado por sí solo. 스스로 사단 이길 수가 없습니다. Nadie puede vencer a Satanás por sí solo. 그래서 이 세 가지 문제를 해결할 메시아를 보내겠다. Por eso es que él dijo enviaré al Mesías para solucionar este problema. 이 세 가지 문제가 해결돼야지 인생의 모든 문제가 해결되니까. Y esos tres problemas deben de ser resueltos para que todos los problemas de la vida sean resueltos. 이 세 가지 문제를 해결할 메시아를 보내겠다. Y para solucionar esos tres problemas enviaré al Mesías. 사단의 문제를 해결할 참된 왕을 보내겠다.
Enviar el verdadero rey que va a solucionar el problema de Satanás. Voy a enviar el verdadero sacerdote que va a expiar el pecado. Y voy a enviar el verdadero profeta que lo reúne con Dios. Si nosotros vemos el Pentateuco de Moisés, todo esto nos habla de los sacerdotes. Desde Josué y todos los libros históricos nos hablan acerca de los reyes. Y los libros de los profetas nos hablan de los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que se necesita un verdadero rey. Se necesita un verdadero sacerdote. Se necesita un verdadero profeta. Esto es el Antiguo Testamento. Tiene que venir el Mesías. Tiene que venir el Mesías para que solucione estos tres problemas. En todo el Antiguo Testamento vemos cómo el Mesías va a venir y solucionar este problema. Y de todo esto podemos ver Génesis 3.15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué nos dice aquí? Que la simiente de la mujer destruirá, herirá la cabeza de la serpiente. Entonces va a venir Cristo a la simiente de la mujer y va a destruir la cabeza de la serpiente, Satanás. Esto es el protoevangelio. ¿Qué vendrá a ser el Mesías? Él vendrá a destruir la cabeza de Satanás. Él será el verdadero rey que destruirá la cabeza de Satanás. Isaías 53, ¿qué nos dice? Es algo que ustedes conocen muy bien. Isaías 53 del 5 al 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual que se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nos dice que más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero aquí sale lo verdadero: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vendrá el Mesías. ¿Y qué hará el Mesías? Cargará el pecado de todos nosotros. Todos los pecados los resolverá. Él vendrá como el verdadero sacerdote de toda esa tierra para solucionar el pecado de esa tierra, el Mesías. Isaías 7:14, ¿qué nos dice? Isaías 7:14 nos dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces he aquí la Virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Es que el hombre y Dios están separados. Pero va a venir alguien, un verdadero profeta, para abrir el camino para que nos encontremos con Dios. Él se encargará de ser el verdadero profeta. Eso es lo que quiere decir. Si explicamos a Cristo de nuevo, ¿qué quiere decir Cristo? ¿Cuál es el significado de Cristo? Los tres problemas fundamentales por los que vienen todos los problemas del hombre: el problema de Satanás, el pecado y el estar dividido de Dios. Por eso vienen todos los problemas. Pero este Cristo es el que va a resolver estos tres problemas: el verdadero rey que va a resolver el problema de Satanás, el verdadero sacerdote que resuelve el pecado, y el verdadero profeta que resuelve nuestra separación de Dios. ¿Por eso qué significa Cristo? Verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. Significa que es aquel que va a resolver el problema de Satanás, del pecado y de la separación de Dios, el problema del fundamento.
Y que es también aquel que va a solucionar todos los problemas que vienen como causa de sus tres. 한마디로, 그리스도는 무슨 뜻이냐? En otras palabras, Cristo es 인간의 모든 문제를 해결할 자. Aquel que soluciona todos los problemas del hombre. 이게 그리스도예요. Él es el Cristo. 그래서 이스라엘 백성들은 Por eso los israelitas. 그래서 이스라엘 백성들은 그리스도를 그토록 기다렸습니다. Por eso los israelitas anhelaban tanto al Cristo. 그리스도가 오시면 내 인생의 모든 문제 끝난다. Y ellos creían que cuando venga el Cristo se soluciona todos los problemas de mi vida. 그리스도가 오시면 우리 민족의 문제가 끝난다. Y cuando venga el Cristo se soluciona todos los problemas de mi pueblo. 그렇게 믿었던 거죠. Eso es lo que ellos creían. 흔적 있냐? ¿Hay evidencia de esto? 성경에 많은 흔적이 있습니다. Muchas evidencias en la Biblia. 이 중에 대표적인 사건이요. Y de esto podemos ver algunos. 요한복음 4장에 나옵니다. En Juan 4. 사마리아 수가성 우물가 여인입니다. Podemos ver a la mujer samaritana en la ciudad de Sicar. 남편 다섯이 있습니다. Ella tenía 5 maridos. 대단한 사람이죠. Muy sorprendente ella, ¿verdad? Y ahora estás con el sexto. 돈이 없었어요. No tenía dinero. 그래서 대낮에 물길로 왔습니다. Por eso es que la tarde ella iba a recoger agua sola. 사람들하고 인간관계가 단절되어 있는 상태. Ella estaba cortada de toda la sociedad. 이 사람이 예수님하고 만나서 얘기합니다. Y ella se encuentra con Jesús. 예수님을 만났는데도 불구하고 예수가 누군지 몰랐어요. Y a pesar de que ella se encontró con Jesús, no sabía quién era él. 중요한 얘기입니다. Es algo importante. 예수님하고 대화 했는데도 예수님 누군지 몰랐어요. Ella habló con Jesús y no sabía quién era Jesús. 예수님을 만나고 예수님하고 대화했는데도 불구하고 예수님 누군지 모르면 구원 못 받습니다. Si nosotros nos encontramos con Jesús y a pesar de que nosotros hablemos de Jesús, si nosotros no sabemos quién es Jesús, no somos salvos. 예수님과 대화하는 중에 예수가 그리스도라는 사실을 아는 순간 믿는 순간 모든 문제가 끝난 겁니다. Pero desde el momento en el que ella descubrió quién es ese Jesús, que creyó en Jesús como el Cristo, entonces ella verdaderamente recibió solución. A todos los problemas. 여러분들에게 예수가 그리스도라고 계시되시길 바랍니다. Verdaderamente espero que les sea revelado Jesús como el Cristo. 그 예수님하고 대화하는 장면이요. Podemos ver cómo ella habla con Jesús. 남편을 데려와라. Y entonces trae a tu marido, le dice Jesús. 남편이 없는데요. No tengo marido. 네 말이 맞다. Sí, tiene razón. 남편 다섯이 있었는데 지금 믿는 사람은 남편 아니다. Porque has estado con cinco y el que ahora tiene no es tu marido. 여인이 놀랐어요. Y ella se sorprendió. 내가 보니 선지자 같습니다. Me parece que eres profeta. 그러면서 궁금한 거 질문하잖아요. Y entonces le pregunta lo que ella tiene duda. Entonces nuestros padres dicen que nosotros tenemos que alabar aquí. Y los de Jerusalén dicen que allá. 어떤 게 맞습니까? ¿Cuál es lo cierto? 그때 예수님 답하죠. Y Jesús le contesta. 이 산과 저 산이 지금 중요한 게 아니야. Lo importante no es en donde alabas. 하나님은 영이시니. Sino que Dios es espíritu. 예배한 자가 신과 진정으로 예배할지니라. Y los que laboran en espíritu y en verdad es necesario que labore. 그렇게 얘기했어요. Eso es lo que le dice. 그때 이 여인이 한 말입니다. Pero qué es lo que dice esta mujer? 요한복음 4장 25절 보겠습니다. Me gustaría que lo viéramos en Juan 4:25. 이 여인이 그때 한 말입니다. Qué es lo que dijo esta mujer después? 4장 25절에 Nosotros en Juan 4:25. 여자가 이르되 메시아 곧 그리스도라 하는 이가 오실 줄 내가 아노니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려 주시리라. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. 이 여인도 메시아를 이렇게 믿고 있어요. Esta mujer creía en el Mesías de esta forma. 가장 땅바닥에 있는 여인이. Esta mujer que está en lo más bajo. 메시아가 우리에게 모든 것을 알려 주실 것이다. Cuando venga el Mesías, él nos va a declarar todo. 메시아가 내 모든 문제 해결해 주실 것이다. Cuando venga el Mesías, se va resolver todo mi problema. 예수님 승천할 때 제자들이 뭐라고 얘기했습니까? Cuando Jesús ascendía, ¿qué es lo que le preguntaron los discípulos? 사도행전 1장을 보겠습니다. Si nosotros lo vemos en Hechos 1. 사도행전 1장 6절에 그들이 모였을 때 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하신 이때니까. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? 이제 예수님이 그리스도로 믿어지니까. Ahora como ellos creyeron Jesús como el Cristo. 하는 질문입니다. Le pregunta. 이제 우리 민족 언제 회복시켜 주실 겁니까? ¿Cuándo vas a restaurar a nuestro pueblo? 이렇게 질문하는 겁니다. Eso es lo que le pregunta. 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir? 메시아가 오면 우리 민족의 모든 문제 끝난다. Que ellos creían que cuando viniera el Cristo, entonces solucionaba todo el problema del pueblo. 그렇게 믿고 있어요. Ellos lo creían. 그래서 그리스도는 의미는 뭐냐? Por eso, ¿qué significa Cristo? 우리 인생의 모든 문제를 해결할 자. Es aquel que soluciona todos los problemas de la vida. 사단의 문제, 죄의 문제, 하나님과 단절된 문제 때문에 온 모든 문제를 해결할 참된 왕, 참된 제사장, 참된 승리다. 그 말입니다. Él quiere decir que él es el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta que resuelve de una vez y por todas el problema de Satanás, del pecado y de la separación de Dios.
그래서 그리스도의 의미가 벌써 significado de Cristo. 모든 인간의 문제를 해결할 자라는 의미가 있습니다. Significa que es el que soluciona todos los problemas de la vida. 제가 이 시간 세 가지 얘기를 했습니다. En este tiempo les hemos hablado de tres cosas. 성경의 기록의 목적이 하나다. Que el objetivo de la escritura de la Biblia es uno. 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도이심을 믿기 위함이다. Es para que creáis que Jesús es el Cristo. 두 번째 초대교회 메시지가 하나였다. El mensaje de la iglesia primitiva fue uno. 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 세 번째 그러면 그리스도의 의미가 뭐냐? Lo tercero, entonces, ¿qué significa Cristo? 인간의 근본 문제와 모든 문제를 해결할 자가 그리스도다라는 뜻입니다. Entonces, aquel que va a solucionar el problema fundamental y todo el problema del hombre es el Cristo. 이제 여러분에게 두 가지 얘기를 좀 드리기를 원합니다. Ahora deseo compartirles dos cosas más. 너무 분위기가 좋으니까요. Como el ambiente es tan bueno. 10분 쉬었다가, entonces vamos a descansar 10 minutos. Y vamos 하죠. A hablar dos cosas más. 혹시, y si acaso, 은혜가 안 되시거나, si no les conmueve, 마음에 다가오지 않거나, o si no les toca en el corazón, 여러분이 원하시는 메시지가 아니시면, o si no es el mensaje que ustedes querían, 도망갈 수 있는 유일한 기회입니다. Esta es la única oportunidad en donde ustedes pueden huir. 많이 가시길 바랍니다. Espero que muchos de ustedes se vayan. 시작하겠습니다. Vamos a empezar después de 10 minutos, ¿sí?